Hola, bienvenidos a Sonido, Cámara Acción, el playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. En esta serie de tutoriales vamos a ver las cabezas de flash que están disponibles para ustedes en el almacén de fotografía. En el almacén de fotografía tenemos dos marcas disponibles para ustedes, Bowen's y Ellington vamos a encontrar de diferentes vatios, la primera y la más grande de 1000, hay una intermedia de 750 y una más pequeña de 500 vatios y la del INCRO vamos a encontrar todas de 600 vatios. En las cabezas vamos a encontrar los controles básicos atrás, vamos a encontrar por ejemplo la entrada de corriente, el interruptor de encendido y unos interruptores adicionales que nos van a ayudar a prender y apagar la fotocelda o a controlar la intensidad o a apagar la luz de modelado. Pero hay unas diferencias en cuanto a cada modelo. Vamos a verlas ahora. Como podemos notar, estas dos cabezas son muy parecidas en su parte de atrás o casi iguales, a diferencia de este de modelo. Las tres cabezas bones van a tener la entrada de corriente de atrás con un cable de poder normal, de los mismos que conectamos a una CPU. Va a tener un interruptor de encendido. En el caso de estas dos cabezas, y 1500, el interruptor es de tres posiciones. Uno sirve para batería, el otro sirve para corriente continua y en el centro sirve para apagar la cabeza. En el caso del botón de encendido de esta, tiene solamente dos posiciones: encendido o apagado. En las cabezas 1000 y en las cabezas 500 viene un interruptor que dice LAMP. Ese interruptor, nos va a permitir, ese interruptor nos va a permitir cuatro funciones: es el que va a modificar la intensidad de la luz de modelado. La luz de modelado es el bombillo del centro que podemos ver en estas cabezas puede estar apagada al nivel máximo, en un nivel de usuario que nosotros vamos a modificar según como queramos, y un nivel relativo. Más adelante vamos a ver qué significa cada uno. En esta cabeza, la 750, la manera de modificar la luz de modelado, la vamos a encontrar en tres posiciones, una totalmente encendida, una apagada y una media. La vamos a ver identificada con el dibujo de un bombillo. En la cabeza mini y la cabeza 500, vamos a encontrar tres interruptores adicionales. Uno dice ready, el otro dice VIP y el otro dice cell. Con uno, vamos a aprender y apagar la foto celda que se encuentra en la parte de arriba de la cabeza de flash. Con el otro, vamos a aprender o apagar ese pito que nos indica que el flash ya cargó. Y con el otro, vamos a poder saber que la luz de modelado ya está lista. En la cabeza 750 vamos a identificar el apagado o el prendido de la fotocelda con un botón identificado con el dibujo de un ojo. Al lado de la entrada de sincro en estas dos cabezas 1500 vamos a ver una entrada multipin muy parecida al VGA de un computador pero es diferente. Ella nos va a servir para conectar baterías externas. En las cabezas 1000 y 500, vamos a encontrar una tapa de caucho que se encuentra en la parte de arriba de los interruptores. Cuando quitamos esa tapa, podemos ver una ranura de entrada. En esa ranura de entrada, podemos adaptar un radio. Ese radio, desafortunadamente, no lo tenemos en el almacén de fotografía.